Yo tuve la suerte de conocer el mercado de la Encarnación antiguo. Fueron sus últimos años, los 5 o 6 últimos años, y yo recuerdo grandes galerías, 4 grandes galerías, por donde estaban los puestos de carne, y realmente tenía una vida increíble. Venían a la Encarnación, venían de todos los pueblos alrededor de Sevilla. Bueno, en el antiguo mercado yo empecé. Mi madre tenía un puesto de pollo en el mercado antiguo y mi padre, por supuesto, y nosotros, como éramos los 5, pues le ayudábamos a mi madre hasta que terminaba de hacer su faena. Bueno, yo me llamo Domingo, soy frutero desde hace 53 años. Este barrio ha sido comercialmente de lo más importante de Sevilla. Entonces esto creó, a raíz de que se derribó este mercado hace 38 años y nos fuimos allí, esto se fue decayendo comercialmente. Cuando cerraron el mercado de la Encarnación, pues fue una catástrofe para el comercio de la zona, porque el mercado provisional realmente no tenía la llamada que tenía el mercado central, el antiguo mercado central. Había ya otros mercados a los alrededores, el mercado de ferias, el mercado de entradores. Lo que necesitábamos era un mercado nuevo y que los comerciantes tuvieran un sitio digno para trabajar. Pues el pasado, esto era como, vamos a decir que esto era el corazón de Sevilla, porque se lleva 34 años, que la cual esto es un solar, totalmente un escaparate un poco vergonzoso en el centro de Sevilla que se encuentre ese solar. La reacción de los sevillanos al principio fue terrorífica. Entonces, la gente no entendía que una arquitectura tan moderna pudiese convivir con el centro de la ciudad, que tiene una estructura muy tradicional. La primera vez que vi el proyecto con la maqueta, pensé, digo, esta gente está loca, perdida, esto aquí no pega, esto a mí no me gusta, a nadie le gustaba, porque los sevillanos no estábamos muy partidarios con la estructura tan moderna y tan galáctica, y no, es que no estamos acostumbrados en un centro de Sevilla una estructura tan moderna. Bueno, nos pareció un poco como todas las cosas, y todavía nos sigue pareciendo, ¿no? Algo que no encajaba como en una plaza de esta dimensión, no encajaba una cosa tan enorme como esta. Pero segundo, claro, a lo que habíamos pasado y tenemos, pues ya sí nos fuimos enterando que esto iba a ser algo para el futuro. Pero luego con el tiempo han ido valorando todo lo que ha cambiado el área y es muy positiva, ahora mismo es muy positiva. Pues sí, poco a poco se ve que cada vez está teniendo más un impacto social y comercial cada vez mayor, ¿sí? Este proyecto realmente lo que le ha dado una nueva vida al barrio. Era un barrio que estaba de calles mortecinas, de locales cerrados, sin comercio, con muchas viviendas desocupadas, y ahora mismo en los alrededores no hay locales libres. Está ya todo ocupado, hay muchos comercios que ya están funcionando, otros que están en proyecto de funcionar. Entonces ahora mismo ya se está reavivando todo, se están abriendo, usted verá que se está abriendo toda la industria por aquí, ¿no? Ya no hay, cada vez hay menos locales cerrados y eso dice mucho en favor de que está viniendo mucho público por aquí. Ahora el que viene a La Campana, que está a 200 metros, no puede estar sin venir a la Encarnación. Entonces realmente lo que está es desplazando el centro turístico de Sevilla hasta la Encarnación. Más que desplazando, recuperándolo, porque esto siempre ha sido una parte esencial de la ciudad. La ciudad acababa en La Campana, el centro de la ciudad acababa en La Campana. Aquí la gente cogía el autobús y se iba. Ahora todos los comercios de la zona son nuevos. Se han abierto o se han rediseñado. Pero cuando yo entro por la mañana y veo ese arco, y veo esa claridad, y veo esa luminosidad, y no veo nada viejo, todo es nuevo, pues a mí lo que me da es vitalidad. Yo me siento feliz, nada más que viendo lo que es la estructura y viendo todo lo que es el entorno del cambio que ha pegado esto.
ha habido muchos críticos con el proyecto y cuando lo han visto terminado ya se han replanteado lo que pensaban, porque realmente es algo deslumbrante. Yo creo que será uno de los atractivos de Sevilla. Que lo único que me queda es el sinsabor de que me voy a jubilar pronto y que lo voy a disfrutar muy poco con lo maravilloso que es esto y lo a gusto que se trabaja aquí. Que Metropol Parasol es lo mejor que me ha podido pasar, la verdad.